grupo de maloclusiones, la clase 2 es una de las maloclusiones más prevalentes en nuestro medio. ¿Ok? Y vamos a ver algunas características generales de cómo es que se realiza este tipo de procedimiento. Empezamos por algo tan simple como precisamente nos lo mencionó Angle, definiendo a la maloclusión clase 2 a aquella distooclusión, teniendo como correlación a la relación molar que nos mencionaba Angle en sus inicios. Y se llamaba a la relación molar de clase 2 como la relación distal que tenía la molar inferior con respecto a la molar superior. ¿Sí? Sin duda alguna, esta debe estar acompañada con una relación canina de igual forma de clase 2, con un incremento de lo que es el overjet, de igual forma como lo que es el over o el overbite. Dentro de las variantes de maloclusión de clase 2 son definitivamente muchísimas. Y Fix precisamente describe como 6 posibles variantes morfológicas por las cuales se puede producir las maloclusiones de clase 2, las cuales vamos a ver resumidas cuentas en unos instantes. En primera instancia tenemos la primera variante, en la cual hay una protrusión marcada, acentuada de lo que es el maxilar superior. Por eso mencionamos que es una maloclusión clase 2 por protrusión del maxilar superior, mientras que la mandíbula está en una posición normal. La otra variante se puede dar por una antiinclinación que puede presentar la maxila, y al generar esa antiinclinación va a generar una proyección vestibular de los incisivos superiores, generando un incremento de lo que es el overjet, ¿sí? Y por lo cual se generaría en este instante una maloclusión clase 2 por una antiinclinación del maxilar superior. La otra variante que vamos a tener es en la cual el maxilar superior está en una buena posición y el problema básicamente es acá la mandíbula, en la cual puede ser que esta mandíbula puede estar retrasada, ya sea por una posición o ya sea por tamaño de la mandíbula. Ok, y tenemos la otra variante que en la que estamos observando acá en este recuadro, en la que el maxilar superior está en una buena posición, la mandíbula también está en una buena posición, lo único que está generado o está alterado es la inclinación de los incisivos superiores, que están vestíbulo versado, y los incisivos inferiores están linguo versado, con la cual básicamente sería una clase 2 de tipo dentaria. Si bien es cierto, hemos visto algunas de las variantes, estas también se pueden generar en una combinación, ¿no? Puede darse que sea una maloclusión clase 2 por una posición distal de la mandíbula, pero de igual forma también puede combinarse con una protrusión de la maxila, con la cual esa maloclusión clase 2 pudiera incrementarse o agravarse más aún en su relación esquelética. Sin duda alguna, para poder entonces abordar al tratamiento adecuado de la maloclusión clase 2, es importante tener un diagnóstico muy minucioso de cómo se realiza esta maloclusión clase 2. Y la podemos realizar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista funcional, de la evaluación cefalométrica, mediante lo que son los modelos de estudio, y complementarlo con exámenes auxiliares como radiografía panorámica posterior anterior y de igual forma radiografías carpales. Sin duda alguna hay que tener claro eso, ¿no? Porque tenemos acá una foto clínica intraoral de una maloclusión clase 2, pero que desde el punto de vista extraoral, como podemos apreciar en estos pacientes, pueden ser variadas la clase 2. Intraoralmente todas pudieran ser parecidas, pero desde el punto de vista facial vemos acá en estas dos primeros o en estos tres primeros casos que el problema básicamente es por una protrusión del maxilar superior, mientras que en las dos siguientes apreciamos que la maloclusión clase 2 va a estar dada por una retrusión de la mandíbula. ¿Ok? Entonces es importantísimo no solamente ver la relación intraoral, sino de igual forma ver cómo está afectada el perfil facial de nuestro paciente y poder determinar sin duda alguna frente a qué tipo de maloclusión clase 2 estamos. Entonces, determinar mediante la ayuda de la cefalometría entonces si el problema es del maxilar superior o si es de la mandíbula, o si es un problema combinado, como ya lo estuvimos conversando hace un instante. Si bien es cierto, hemos visto la variante morfológica por la cual se puede producir la maloclusión clase 2, pero vamos a poder catalogarlas o definirla en dos grandes grupos.
En la malocución clase 2, división primera, y la malocución clase 2, división segunda. Cada una de ellas con sus características extraorales e intraorales peculiares, que lo vamos a ver de una manera bastante rápida. La clase 2, división primera, tiene un perfil bastante convexo, como podemos apreciar, ¿sí? Por lo general, el tercio inferior de la cara, el rostro, está incrementado, por lo cual también se genera una incompetencia de los labios. El biotipo facial, por lo general, es dólico facial y con rostro que también son mucho más angostos. Los labios son hipotónicos en postura natural, pero cuando se genera un sellado labial forzado, se va a generar una hipertonía de los labios. Desde el punto de vista de las características intraorales, como estos biotipos, como estas maloclusiones por lo general son de biotipo dólico-facial, los arcos maxilares por lo general son triangulares, son angostos, por lo cual los incisivos superiores tienden a protruirse, tienden a vestibulversarse. Clásico la relación molar de clase 2, la relación canina de clase 2, un incremento marcado o acentuado de lo que es la curva SPI, un incremento de lo que es el overjet y el overbite de igual forma. Para poder ver algunas características de la malocclusión clase 2, división primera. Ahora, vemos que la malocclusión clase 2, división segunda, tiene otras características extraorales. Por lo general, estos pacientes tienen el tercio inferior de la cara que está disminuida, y al ser disminuida, tienden a ser un biotipo que sea braquifacial, o son braquifaciales o son mesofaciales. ¿Sí? El perfil anteroposterior, por lo general, es recto, ¿sí? O tiende a ser ligeramente convexo, ¿sí? Hay un sellado labial excesivo, a diferencia de la clase 2 división primera, que tenían incompetencia labial. Dentro de las características de los arcos, como todo biotipo braquifacial, tiene a tener arcos que son bastante amplios, cuadrados, ¿sí? Característico la palatoversión de los incisivos centrales superiores y una vestibuloversión de los incisivos laterales superiores. De igual forma, el overjet se encuentra disminuido, el overbite se encuentra también acentuado, una curva de SPI también de igual forma bastante marcada, ¿no? Dentro de lo que es los exámenes auxiliares para poder complementar el manejo o el tratamiento de esta malocclusión en clase 2, es importantísimo evaluar precisamente lo que es la radiografía carpal, la radiografía de mano muñeca, para poder evaluar el momento de crecimiento en la que se encuentra nuestro paciente, en la cual evaluando diferentes estadios epifisiarios y aparición de determinados huesos de lo que es la muñeca, vamos a poder apreciar y definir en qué estadio o en qué momento o en qué fase de crecimiento se encuentra nuestro paciente. Entonces, en función a ello, habiendo determinado en qué estadio de crecimiento o fase de crecimiento se encuentra nuestro paciente, entonces podemos nosotros instalar algún tipo de procedimiento o tratamiento que nos ayude a redireccionar o cambiar el crecimiento de las estructuras maxilares de nuestro paciente con maloclusión de clase 2. Sin duda alguna, que una vez que hayamos ya llegado y determinado el diagnóstico de frente a qué maloclusión clase 2 nos encontramos, es importantísimo establecer protocolo de tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener que nuestra maloclusión clase 2 puede tener diferentes tipos de patologías en el plano sagital, en el plano vertical y en el plano transversal. Pero a lo que nos vamos a abocar la noche de hoy es precisamente al manejo en la parte sagital. ¿Sí? El problema sagital, como ya habíamos estado conversando hace un instante, puede darse por una anteposición de lo que es el maxilar, como de igual forma también puede darse por una distoposición mandibular. ¿Ok? Cuando el problema sea que el paciente tiene una distoposición mandibular, entonces nosotros podemos dar un tratamiento en primera fase utilizando lo que es una paratología funcional, con lo cual nosotros podamos redireccionar o cambiar la dirección de crecimiento de la mandíbula, generando un estímulo de crecimiento mandibular, ¿sí? Para luego en una segunda fase poder ya pasar a lo que es el tratamiento con aparatología ortodóntica. Si el caso fuera de una anteposición maxilar, en ese caso se manejará probablemente con un aparato extraoral,
el tipo de tracción ya va a depender en función al biotipo facial en la cual tenga nuestro paciente. Puede trabajar de igual forma con ortopedia funcional o distalizando molares, para luego también pasar a lo que es el procedimiento con aparatología fija, ¿no? El caso que nuestro paciente de maloclusión clase 2 tenga problema de tipo vertical, entonces ya sea mordida profunda o ya sea mordida abierta, lo manejaremos en primera fase con aparatos funcionales o con fuertes extraorales para cambiar la dirección de crecimiento vertical que pueda tener nuestro paciente. En el caso de problemas transversales, definitivamente vamos a manejarlo con aparatos de expansión maxilar rápida para poder posteriormente luego pasar a lo que es un tratamiento con aparatología fija. Entonces, lo que nos vamos a abocar en unos instantes es el manejo sagital de nuestro paciente con maloclusión clase 2. La pregunta que muchas veces muchos nos hacemos es: ¿realmente se podrá manejar o estimular el crecimiento mandibular? Y hay mucha controversia en cuanto a algunas escuelas que algunos mencionan, dicen que no se puede cambiar la dirección de crecimiento maxilar o mandibular y solo se piensa trabajar o piensan trabajar solamente del punto de vista ortodóntico o solamente del punto de vista quirúrgico, cuando nosotros tenemos que precisamente realizar procedimientos de tratamientos basados en lo que es la evidencia y lo que son las evidencias científicas. Entonces, quiere decir que debemos hacer tratamientos basados en lo que es la evidencia. Eso es lo que sin duda alguna nos va a marcar el camino y nos va a poder dar respuestas falsables de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, cualquier procedimiento que nosotros debamos, clínico que podamos manejar, siempre tiene que ser basado en la ortodoncia y en las evidencias científicas y clínicas que vamos a tener en el día a día con las diferentes investigaciones que tenemos a nivel mundial. Ok, entonces vamos a abordar entonces con qué tipo de procedimiento nosotros podemos cambiar o redireccionar ese crecimiento mandibular, ¿no? Porque estamos frente a las maloclusiones clase 2, como estamos viendo hace un instante, con distoposición mandibular, en la cual nos conviene adelantar lo que es la mandíbula para poder mejorar la relación interdentaria y por ende, de igual forma, cambiar lo que es el perfil facial de nuestros pacientes. Y lo vamos a realizar precisamente con estos dispositivos que son los aparatos funcionales, que sin duda alguna hay una gran gama de estos dispositivos que tenemos en el mercado, ¿sí? Que pudieran ser removibles y que pudieran ser también muchos de ellos fijos, que van a cambiar en función al diseño de acuerdo al manejo o experiencia que podamos tener cada uno de los clínicos. ¿Cuál es el principio realmente de estos dispositivos? Como justo se menciona, básicamente va a influenciar el crecimiento de lo que es el esqueleto facial de nuestros pacientes, ¿sí? Y va a generar una reducción del crecimiento mandibular. Ok. ¿Cómo es que van a actuar estos dispositivos, ¿no? Precisamente van a actuar redireccionando lo que es o cambiando lo que son las fuerzas musculares que van a tener nuestros pacientes. Van a trabajar sobre las matrices funcionales de la cavidad bucal, ¿no? De manera indirecta, redireccionando o retransmitiendo lo que son las fuerzas musculares, cambiando lo que es la posición de los dientes. Y como nos lo mencionaba ya Petrovic, al mejorar lo que es la relación interdentaria, vamos a favorecer un adecuado redireccionamiento de crecimiento mandibular, ¿no? Eso es lo que nos mencionaba entonces Petrovic cuando nos hablaba de lo que es la teoría cibernética. Entonces, de igual forma, entonces, con nuestros dispositivos funcionales, no solamente vamos a cambiar lo que es entonces lo que es la dirección de crecimiento de las estructuras maxilares, sino de igual forma vamos a reeducar a lo que es la musculatura mediante dispositivos que vamos a tener para poder manejar a nuestros pacientes. Vamos a generar de igual forma movimientos dentarios, ¿sí? Y vamos a cambiar la posición de los tejidos blandos de igual forma. Entonces, estos dispositivos funcionales o aparatos funcionales básicamente se van a utilizar en las maloclusiones clase 2, pero un pequeño grupo también va a abordarse a lo que es el manejo de las maloclusiones de clase 3 y también se pueden estar indicados en algunos casos con mordidas abiertas.
¿En qué basa el procedimiento por el cual nosotros vamos a generar el adelanto mandibular? Precisamente es que vamos a tratar de buscar una relación interdentaria en neutro oclusión. Si en principio estamos conversando que tenemos una malocución de clase 2, estamos hablando de una relación molar de clase 2 y vamos a generar una relación molar de clase 1, con lo cual precisamente vamos a favorecer una adecuada interrelación interdentaria y a la vez esto va a generar un adecuado crecimiento mandibular. Entonces, ese adelantamiento mandibular que nosotros vamos a realizar va a generar un estiramiento de las fibras de los músculos masticatorios y del cartílago. Y esto va a generar una reacción proliferativa y va a generar un crecimiento a nivel condilar. Vamos a ver algunas de las características que van a tener estos dispositivos o estos aparatos funcionales. Como justo se mencionaba, dice, son aparatos de acción indirecta. ¿Por qué? Porque simplemente van a redireccionar o cambiar lo que es la dirección de las fuerzas musculares. ¿Sí? Como ya también había mencionado hace un instante, la gran mayoría de estos dispositivos son removibles, ¿sí? Quiere decir que van a estar sueltos en boca. Muchos de ellos no tienen retenedores. Estos dispositivos funcionales van a rehabilitar o redireccionar lo que es el sistema estomatognático, ¿sí? Y básicamente van a tener acción ortopédica, estimulando o cambiando la dirección de crecimiento mandibular. De igual forma, también tiene algunos dispositivos que pueden generar movimientos de tipo dentario en nuestros pacientes. Y lo que sobre todo, como mencionaba hace un instante, sobre todo van a estimular el crecimiento mandibular de nuestros pacientes. ¿Sí? Si hablamos de regresión de crecimiento de la estructura maxilar, quiere decir que nuestro paciente necesariamente tiene que estar en crecimiento. Entonces, en crecimiento y sobre todo ver que esté en una fase de aceleración de crecimiento o que esté en el momento de máximo crecimiento. Si está en una fase de espera, la respuesta a nuestro aparato funcional no va a ser la adecuada, o de igual forma, si ya terminó su crecimiento, es poco o nada lo que se va a conseguir con nuestro dispositivo. Entonces, otra consideración entonces que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a utilizar nuestros aparatos funcionales es precisamente que nuestro paciente debe de estar en crecimiento. Como ya habíamos conversado hace un instante, básicamente orientado al manejo de las maloclusiones clase 2, ya sea ósea como de igual forma dentarias. Un aspecto importantísimo que prácticamente va a determinar el éxito clínico de nuestros aparatos funcionales es realizar un buen registro de mordida constructiva o de mordida de avance. Con lo cual, precisamente en función a ese registro de mordida, es que se va a construir el aparato funcional. Los aparatos funcionales pudieran ser cualquiera, como ya mencionamos, de acuerdo a la experiencia clínica que podamos tener cada uno de los ortodoncistas y ortopedistas maxilares. Pero el registro de mordida constructiva es único, ya sea para cualquiera de los aparatos funcionales. Y ese es el procedimiento clínico de mayor cuidado que todos debemos de tener. Apreciamos un paciente, como lo que estamos viendo, ¿sí? Un paciente con maloclusión clase 2, ¿sí? Que si lo vemos en las fotos frontales, también lo apreciamos en lo que son las fotos laterales, y podemos apreciar claramente un perfil bastante convexo, con una mandíbula bastante retrognática. Ok, en ese momento al paciente, bueno, se le solicita que avance un poco la mandíbula. Y vemos claramente cómo es que va a mejorar el perfil facial de nuestro paciente. Es en el mismo procedimiento, solamente que se le pidió al paciente que avance la mandíbula. Y vemos cómo mejora el perfil facial, la convexidad de nuestro paciente. Y ya no va a ser una mandíbula que está tan retrognática. Entonces quiere decir que si tenemos éxito en el tratamiento de nuestro paciente, vamos a mejorar notablemente las facies de nuestro paciente y la interrelación interdentaria. Pero para lo cual tenemos que realizar el procedimiento de mordida constructiva, como estábamos conversando. Entonces, vemos ¿y qué es lo que va a generar precisamente ese registro de mordida constructiva? Si de repente todos nosotros llevamos los dientes hacia el borde a borde, hacia vis a vis,
¿Qué vamos a realizar? Precisamente vamos a generar un desplazamiento de lo que es el cóndilo hacia abajo y hacia adelante. ¿Ok? Ese desplazamiento del cóndilo hacia abajo y hacia adelante, como podemos apreciar en la gráfica, ¿sí? Que va a generar un estiramiento de los ligamentos retrodiscales, como podemos apreciar acá en el gráfico. Entonces, los ligamentos retrodiscales se van a estirar, ¿ok? Muy aparte de que se van a estirar los ligamentos retrodiscales a ese nivel, también se va a generar lo que es la contracción del pterigoideo externo. Entonces, ¿quién está actuando entonces en esos momentos? El pterigoideo externo y de igual forma los ligamentos retrodiscales. ¿Sobre quién están actuando? Directamente sobre el cóndilo. Como todos ya sabemos, el cóndilo es una de las principales áreas de aposición de hueso de la mandíbula. ¿Ok? Entonces, estamos acá, ¿sí? Tenemos el cóndilo, está trabajando lo que es el pterigoideo externo, ¿sí? Tenemos lo que es el cóndilo y los ligamentos retrodiscales de igual forma se están estirando. Esta contracción del pterigoideo, ese estiramiento del ligamento retrodiscal, van a hacer precisamente que, siendo precisamente el cóndilo una de las principales áreas de aposición de hueso que tiene la mandíbula, que internamente vamos a tener qué cosa acá en el cóndilo, precondroblastos. Ese estímulo funcional de estiramiento de los ligamentos y contracción del músculo va a hacer que los precondroblastos que tengamos el cóndilo pudieran diferenciarse en condroblastos y esto vaya a generar un incremento y aposición de hueso a nivel del cóndilo. Y no solamente el cóndilo, de igual forma también se va a generar una aposición de hueso en lo que es la cavidad glenoidea, con lo cual va a generar un desplazamiento primario de la mandíbula por crecimiento del cóndilo y un desplazamiento secundario de igual forma de la mandíbula por crecimiento o aposición de hueso a nivel de la cavidad glenoidea. Entonces, en función a estos estudios científicos realizados por diferentes investigadores en cuanto a ortopedia funcional, es que en función a esto se va a basar el uso de nuestro dispositivo, nuestra aparatología funcional. Entonces seguimos en el procedimiento de registro de mordida constructiva. Vemos entonces nuestro paciente, ¿sí? Que habíamos visto hace un instante en las fotos extraorales. Tiene una relación de clase 2, ¿sí? Un incremento de lo que es el over 10, como podemos apreciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En primera instancia, en el modelo superior de ese paciente, vamos a tomar todo lo que son las huellas de las caras oclusales de la pieza dentaria. Y luego ese registro de cera vamos a desgastarlo, cortarlo al ras de la cara vestibular de los dientes. ¿Y por qué vamos a desgastarlo a la cara vestibular de los dientes? Por la sencilla razón que vamos a ver en un instante. Al paciente, de igual forma, se le va a entregar un espejo. ¿Y por qué se le entrega un espejo? Para que en el momento que haga el adelanto mandibular no pudiera ver de lo que es, si es que las líneas medias estuviesen coincidentes, no pudiera generarse desviación de la mandíbula hacia ninguno de los lados. Simplemente la línea media tendría que estar coincidente siempre y cuando desde un inicio así lo están. Y parece importante que al paciente se le pudiera entregar un espejo y el paciente nos pudiera ayudar que en el momento del avance mandibular no pudiera generarse desviación de la línea media. Eso del punto de vista frontal. Y del punto de vista lateral, vamos a realizar marcas, ¿sí? Con lápiz, con portaminas, en habitual. Y luego vamos a pedir al paciente que avance la mandíbula entre 3 a 4 milímetros, que es lo máximo que se genera de avance mandibular por registro de mordida o por aparato funcional. Quiere decir que si un paciente tiene un overjet de 10 a 12 milímetros, no vamos a generar un avance mandibular de 10 o 12 milímetros. Se tendrá que hacer de manera gradual solo de 3 o 4 milímetros por registro de mordida o por aparato funcional. ¿Ok? Entonces, le vemos las marcas, como apreciamos acá en esta foto, que en un inicio, estando en habitual, estaban coincidentes. Pero ahora, cuando al paciente se le pide que adelante la mandíbula, ¿sí? Ya no están coincidentes y se hace una nueva marca para poder garantizar cuánto milímetro es lo que uno desea de avance mandibular. Y al paciente se le tiene que ejercitar
que abra y cierre en esta nueva posición de marcas de registro que uno le está realizando en la vista lateral. Y del punto de vista frontal, también de igual forma se tienen que hacer marcas en los dientes para hacer que si las líneas medias estuviesen coincidentes, pudieran permanecer, y si no están coincidentes, de igual forma, cuando el paciente avanza la mandíbula, no tienen que coincidir la línea media si en el caso desde el inicio no la tenían coincidentes. Entonces, una vez que el paciente ya haya practicado ese avance mandibular, simplemente se va a colocar el registro que anteriormente ya hemos elaborado, ¿sí? Y para eso era importante que la cera no debería de cubrir las caras vestibulares de los dientes para poder apreciar las marcas que nosotros la hemos realizado en el paciente clínicamente y poder precisamente apreciar cuánto es el avance mandibular que nosotros estamos desarrollando o queriendo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro registro de mordida constructiva, esto es prácticamente pilar fundamental y básico para poder nosotros tener un buen registro de avance mandibular y obviamente construir nuestro aparato funcional. ¿Sí? Ya tenemos el registro, lo vamos a articular, ¿sí? Y una vez articulado, ¿sí? Y una vez articulado es que se va a construir el aparato funcional. Ok, como mencionamos, dentro de lo que son los aparatos funcionales hay muchísimos aparatos. Pero en la noche de hoy vamos a hablar de uno de ellos, del activador abierto elástico de Clamp. Casi todos los aparatos funcionales tienen los mismos principios terapéuticos que vamos a ver enseguida. ¿Por qué este dispositivo es llamado activador? Porque precisamente va a inducir el posicionamiento anterior de la mandíbula. Quiere decir que va a generar un adelanto de lo que es la mandíbula. Y de igual forma va a reeducar lo que son las musculaturas faciales que va a tener nuestro paciente. ¿Por qué se denomina elástico? Porque de igual forma, dentro de los componentes reactivos que va a tener este dispositivo, puede generar una expansión de los arcos dentarios, ¿sí? Y por eso se denomina elástico. ¿Y por qué es abierto? Porque precisamente nos va a proporcionar un espacio adecuado para lo que son las matrices funcionales, como en este caso la lengua, y permitir un contacto de esta con lo que es el paladar, y así no puede haberse incrementado o acentuado precisamente lo que es la sensación gustativa que puede tener nuestro paciente. Y como podemos apreciarlo, precisamente vemos acá el dispositivo funcional que es nuestro aparato CLAMP, en la cual tiene dos monobloques de acrílico, ¿sí? Como podemos apreciar, dos bloques de acrílicos en los sectores laterales que van a estar unidas por un conector que es por un arco Coffin, con un resorte Coffin, que en el caso que nuestro paciente pudiera necesitar un procedimiento de expansión dental velar, nosotros podemos activar al nivel del Coffin y generar una expansión bimaxilar transversal. De igual forma, dentro de los otros elementos que pueda tener nuestro dispositivo CLAMP, tenemos acá los resortes en Z que pueden realizarse con hélice o sin hélice, con los cuales nos va a generar movimientos de tipo dentario. Tenemos el arco vestibular, ¿sí? El arco vestibular que nos puede, en el momento en el que nosotros podamos cerrar estas ansias que podamos tener acá en la vista frontal de este aparato, puede generar movimientos de palatoversión de los incisivos que muchas veces pudieran verse incrementados o que están vestíbulo versado. Importantísimo que nuestro paciente de maloclusión clase 2, división primera, por lo general está incrementado lo que es el overjet. Y cuando está incrementado lo que es el overjet, es clásico la interposición de los labios. Y al estar interpuesto el labio, esto nos va a generar una mayor vestibuloversión de los incisivos superiores y una linguoversión de los incisivos inferiores. Y al colocar precisamente estos escudos vestibulares, nos va a generar en primera instancia una reeducación de lo que es la musculatura perioral de los orbiculares de los labios, cambiando lo que es la tonicidad de la misma, generando de igual forma una actividad adecuada de lo que es la lengua, ¿sí? Con lo cual va a los incisivos inferiores que pudieran estar
palato versado o lengua versado lo va a tornar hacia una inclinación vestibular que sea adecuada para nuestro paciente. ¿En qué casos está indicado este dispositivo? Como ya habíamos mencionado, maloclusiones clase 2, división primera, ¿sí? Con retrognatismo mandibular. ¿Sí? El problema tiene que ser entonces clase 2 por un retrognatismo mandibular o una disoposición mandibular. Es importantísimo que el paciente tiene que estar en crecimiento, como ya conversamos hace un instante. Entonces, es importante entonces que podamos manejarlo a estos pacientes, ya sea en su segundo o tercer momento de crecimiento intenso, en los cuales vamos a tener respuestas óptimas a nuestra patología funcional. Y según lo que nos mencionaba Watsai, en función a los momentos de crecimiento intenso, el segundo momento de crecimiento intenso, como bien recordamos, en el caso de las mujeres se encuentra entre los 6 y 7 años, y en caso de los varones entre los 7 y 9 años. Y si hablamos del tercer momento de crecimiento intenso, en caso de mujeres lo tenemos entre los 11 y 12 años, y en caso de varones de 13 a 15 años. Entonces, importantísimo tener esas consideraciones en cuanto a los estudios de crecimiento que nos mencionaba Watsai. De hecho, que esto nosotros lo vamos a avalar o a afianzar con los estudios de radiografía de crecimiento, ya sea a nivel de lo que es la radiografía de mano-muñeca, como son las radiografías carpales, o mediante el estudio de lo que son las vértebras cervicales. El hecho de generar un adelanto mandibular va a generar un posicionamiento de la mandíbula en una dirección de abajo hacia adelante. Quiere decir que esto va a generar un incremento del tercio inferior de la cara. Y si entonces si nuestros pacientes tuvieran un biotipo entonces que sea dólico facial, quiere decir que este biotipo se va a incrementar más aún todavía. Entonces, por tanto, está bien indicado el adelanto mandibular en pacientes que tengan crecimiento, dirección de crecimiento, que sean braquifaciales o que sean mesofaciales. El overjet tiene que ser mayor a 4 milímetros. Si queremos generar un avance mandibular, tiene que ser igual o mayor a 4 milímetros. En caso que tengamos apiñamientos moderados, tanto superior e inferior, de igual forma, porque como ya se mencionó, estos dispositivos tienen también algunos elementos que nos van a generar una expansión dentro alveolar y tiene también elementos activos que nos pueden generar alineamiento de lo que son las piezas dentarias. En caso que tengamos compresiones maxilares muy, muy marcadas, podemos generar un alivio de la zona dentro del alveolar inferior para solamente poder generar un crecimiento o una expansión del maxilar en primera instancia. Dentro de las contraindicaciones, sin duda alguna, es que en pacientes, como ya habíamos mencionado hace un instante, con una dirección de crecimiento vertical, vale decir pacientes que son dólicofaciales, que tengan incrementado el tercio inferior de la cara. Una de las cosas que en primera instancia debemos de manejar, si es que el paciente tuviera problema transversal, es el manejo de lo que son las mordidas cruzadas a nivel posterior. Entonces, mientras que no esté corregido el problema transversal, no podemos realizar un procedimiento de avance mandibular. Como ya habíamos conversado hace un instante, el registro de mordida constructiva es vital y fundamental para el éxito de nuestro procedimiento clínico. ¿Sí? Entonces, siempre teniendo las consideraciones que habíamos conversado hace un instante, generar un avance mandibular máximo de 4 milímetros por registro de avance mandibular. Una vez que hayamos obtenido el registro de avance mandibular, tenemos que generar el articulado de nuestros modelos. En nuestro articulado de modelos tenemos que precisamente garantizar o verificar el avance mandibular que se está obteniendo. Se articulan los modelos y una vez articulado realizamos lo que es el diseño de nuestra patología funcional para luego pasar a la confección de nuestro aparato funcional, que en este caso estamos hablando de nuestro aparato Eclan 2. Con la característica que ya habíamos conversado hace un instante, tenemos los escudos vestibulares, el arco vestibular, que tenemos las ansas para poder hacer movimientos dentarios. Tenemos de igual forma acá los alambres
que van en el segmento lateral para poder bloquear la acción de los bucinadores y dejar libre a la lengua para que pudiera hacer la acción muscular correspondiente. Ok, vamos a ver entonces algunos casos clínicos, bueno, con los cuales hemos realizado estos procedimientos de avance mandibular. Y vamos a ir mencionando los controles que se han realizado a nuestro paciente. Tenemos acá un pacientito en el cual podemos apreciar claramente un biotipo que es braquifacial en nuestro paciente, ¿sí? Vemos un perfil anteroposterior bastante convexo. Vemos una mandíbula que está retrognática, una retrusión de igual forma de lo que es el labio inferior. Todo esto es informe, lo hemos corroborado definitivamente con lo que son los exámenes auxiliares, como la telerradiografía lateral de cráneo. Desde el punto de vista interoral, como podemos apreciar, vemos un overjet que está bastante acentuado, ¿sí? De igual forma, el overbite de igual forma también está marcado. Vemos acá pérdida de lo que son los caninos temporarios, en los cuales no apreciamos relación canina, definitivamente. El arco superior se encuentra medio triangular. El arco inferior sí se encuentra redondeado. Y apreciamos claramente, como estamos mencionando, lo que es la pérdida de perímetro de arco, ¿sí? Y por lo tanto, la pérdida de espacio para la erección de lo que son los caninos permanentes. ¿Sí? El análisis falométrico, bueno, que en las cuales nos está verificando nuestro diagnóstico inicial, en las cuales verificamos una distoposición mandibular, con lo cual estamos viendo con el ángulo de Steiner. El ángulo ANB de igual forma nos corrobora que estamos frente a una maloclusión de clase 2. Y demás valores que nos están indicando que estamos frente a un biotipo mesofacial de nuestro paciente, con una dirección de crecimiento en sentido antihorario. Vemos la evaluación de nuestra radiografía panorámica, en la cual apreciamos que todas las piezas permanentes están intraóseas, los caninos y los premolares, pero también podemos apreciar que el espacio que tenemos para la erosión del canino y premolar es insuficiente para poder entrar o ingresar esas piezas permanentes, tanto en el maxilar superior, inferior, disculpe, como en el maxilar superior. Pero donde es mucho más notorio es precisamente en el maxilar inferior. Entonces, nuestro paciente se realizó el procedimiento de mordida constructiva con las consideraciones que ya se han mencionado hace un instante, y se generó un avance mandibular en primera instancia de 3 milímetros. Acá, como apreciamos en esta foto clínica intraoral, es en la cual se está instalando lo que es recién nuestra aparatología funcional, con las demás características que ya lo conversamos hace un instante, ¿no? Importante el escudo vestibular para poder redireccionar o cambiar lo que es la fuerza muscular de los labios e impedir que se esté generando lo que es la interposición labial. ¿Sí? Vemos desde las fotos en un control de 5 meses, en la cual ya está disminuida lo que es, como vemos en un inicio, el overjet. Entonces, a los 5 meses de control, vemos que el overjet está incrementado. Si bien es cierto, esta foto es del quinto mes de control, pero cabe mencionar que los controles también lo realizamos mensualmente, con la finalidad de ir comprobando que el paciente en primera instancia esté usando el aparato y de igual forma generando algún tipo de activación a nivel transversal o alguno de los elementos activos que pueda tener el aparato para precisamente mejorar o garantizar una adecuada evolución de nuestro caso clínico. Entonces, como apreciamos, entonces ya está disminuido lo que es el overjet en este caso. Ya vemos acá al año, prácticamente al año de usado el aparato, ya incluso están recambiando lo que son las piezas permanentes, ¿sí? Los premolares y los caninos permanentes en el maxilar inferior. En el maxilar superior tenemos los premolares permanentes que también están haciendo erupción. El overjet ha mejorado muchísimo.
Pero ahora hay algo que es sumamente importante y con lo cual podemos apreciar, es que si bien recordamos y regresamos a las fotos clínicas intraorales, sobre todo el maxilar inferior, no tenemos absolutamente casi nada de espacio para lo que son la erupción de los caninos permanentes, tanto ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo, ¿sí? Y si podemos apreciar entonces en la foto clínica después de un año de haber utilizado el aparato funcional, prácticamente vemos que en el lado izquierdo el canino permanente está casi casi totalmente dentro de lo que es el perímetro arco. El canino permanente del lado derecho, ligeramente apiñado, pero ya totalmente casi erosionado, ¿no? Que en principio habíamos mencionado y habíamos visto clínica y radiográficamente que el espacio era totalmente insuficiente para la erosión de esas tres piezas, pero en el lado izquierdo ya lo tenemos prácticamente todos casi alineados, de similar forma en el lado derecho. Ok, pero todavía en este caso nuestro paciente está incrementado lo que es el overjet. Entonces, por lo cual en ese momento decidimos nuevamente hacer un nuevo procedimiento de registro de mordida constructiva y un nuevo avance mandibular. Como estamos apreciando en estos momentos, en estas marcas que estamos viendo acá, nuestro paciente está en ese momento en su mordida habitual. Y esta nueva marca que estamos realizando en maxilar superior, en el premolar superior, es cuánto de avance mandibular que yo quiero realizar, ¿no? Si en este caso está marcado 3 milímetros de avance mandibular. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente al paciente pedir que la mandíbula lo lleve hacia adelante, esos 3 milímetros, hasta que coincida en esta nueva marca, como la que estamos apreciando en esta nueva foto, ¿no? Entonces, al paciente se le va a pedir que avance la mandíbula hasta la marca en la que estamos apreciando. Varias veces que abra y cierre la boca, precisamente en estas nuevas marcas de avance mandibular. Y una vez que el paciente ya, bueno, ya se ejercitó, simplemente procedemos a realizar el registro de mordida constructiva, ¿no? Que el paciente prácticamente muerda la cera para precisamente generar lo que es un buen registro. Muchas veces la pregunta que se hace en diferentes eventos o conferencias es cuántas láminas debe tener este registro de mordida. Va a estar en función a la zona de inoclusión que va a tener el paciente en el sector posterior. Como en este caso están las piezas permanentes, está en pleno proceso eruptivo, la zona de inoclusión era mayor. Entonces, por lo cual la cantidad de lámina de cera era mayor en este segmento que en el sector posterior. Pero si de repente las piezas ya estuvieran totalmente erosionadas, el grosor va a ser probablemente con dos láminas, probablemente pudieran ser suficientes. Pero en situaciones como estas, como la que estamos apreciando clínicamente, el uso de tres o cuatro láminas de cera muchas veces pudiera ser necesario cuando la inoclusión posterior es mucho mayor. Entonces, con este nuevo registro de avance mandibular de 3 milímetros, es que se volvió a construir un nuevo dispositivo funcional. Instalado en la boca del paciente, ¿sí? Apreciamos claramente cómo se está generando el avance mandibular y cómo es que va a disminuir precisamente el overbite y el overjet de nuestro caso clínico. Luego de haber utilizado el aparato, vemos después de los 5 meses, ¿sí? Con el nuevo dispositivo, vemos claramente ahí la disminución del overjet, el overbite también muy buenísimo, porque en principio tenemos una mordida bastante acentuada o profunda, ¿sí? La relación interdentaria en una sobrecorrección molar de clase 1, bilateral, como estamos apreciando. Y lo que es mucho más notable es el proceso eruptivo tanto de premolares y caninos. En ambos lados, porque como ya habíamos apreciado radiográfica y clínicamente de un inicio, no tenemos absolutamente o casi nada de espacio para la erosión de estas piezas dentarias. Y sin realizar ningún tipo de procedimiento extractivo, estamos mejorando la relación interdentaria e interoclusal y cambiando la dirección de crecimiento mandibular, que es lo que nosotros deseamos y queremos para nuestros pacientes. Los cambios faciales de nuestro paciente, vemos que el perfil antero posterior sin duda alguna ha mejorado muchísimo.
¿sí? Si lo vemos el antes y lo vemos de igual forma después, vemos el avance mandibular que se ha generado en nuestro paciente, ¿no? La mandíbula acá está bastante retrognática en función a lo que es la vertical subnasal, como podemos apreciar. Acá tenemos un avance mandibular. Y de igual forma la posición de lo que es el labio inferior. Acá estaba por detrás de lo que es la línea vertical subnasal y acá ahora ya lo tenemos por delante de la vertical subnasal dentro de lo que son los parámetros normales. Y la vista intraoral ya sin ningún tipo de aparato funcional, ¿sí? Después de los 6 meses del segundo aparato, ¿sí? Ya el paciente una vez que haya generado una posición de interrelación dentaria adecuada, ya no hay necesidad que pudiera utilizar el aparato. Aunque muchos clínicos también recomiendan que lo puedan utilizar como contención para poder garantizar el nuevo posicionamiento mandibular que se ha logrado en cada caso clínico específico, ¿no? Y vemos claramente, como ya mencionamos, una adecuada correlación del overbite y el overjet, el espacio suficiente para lo que es la erosión del canino permanente superior, que en el momento de hacer oclusión prácticamente va a ser una relación canina de clase 1, y de igual forma en este lado, ¿no? Entonces hemos visto los cambios que se han generado a nivel tanto facial y a nivel intraoral. Vamos a ver otro caso con este tipo de dispositivo funcional con características similares, ¿no? El antecedente que teníamos en este caso, esta niña era la mamá, era un antecedente de maloclusión clase 2 bastante acentuada por una protrusión maxilar y una distoposición mandibular. Entonces, por ende, su hijita, bueno, también presentaba un problema de una distoposición mandibular, ¿sí? Con perfil bastante convexo, como podemos apreciar. En relación a lo que es la vertical subnasal, vemos un labio inferior bastante retrognático y una posición del pogonio de igual forma en una bastante posición retrusiva. Eso es lo del punto de vista extraoral. Y del punto de vista intraoral, cabe resaltar que nuestro paciente tenía 5 años y medio, que estaba próximo entonces a entrar o ingresar al segundo momento de crecimiento intenso. Vemos en las fotos intraorales arcos maxilares bastante estrechos, colapsados, triangulares, incisivos superiores bastante vestibuloversados. En el maxilar inferior está próximo a producirse lo que es el recambio dentario, pero vemos claramente la relación caninas de clase 2 bastante acentuada. Igual forma, entonces, con el mismo procedimiento generamos un registro de mordida constructiva para generar un avance mandibular con el mismo dispositivo CLAMP que estábamos conversando desde hace un instante, ¿sí? Instalado lo que es la aparatología funcional, ¿sí? Con lo cual apreciamos que el overjet ya está totalmente disminuido, ¿sí? Vemos entonces, unos 6 meses después de haber utilizado el aparato, el overjet ya ha disminuido, ya las piezas dentarias están en pleno proceso de recambio dentario. Cabe resaltar o rescatar que cuando ya el paciente ya generó el avance mandibular, el aparato funcional puede estar como contención unos 3-4 meses más, sin generar ningún tipo ya de activaciones, solo de manera pasiva, para seguir trabajándonos en la parte de la reeducación muscular. Apreciamos entonces que en este caso elaboramos un nuevo dispositivo funcional para generar un nuevo avance mandibular en nuestro caso, ¿sí? E ir trabajando también el problema funcional que pueda tener nuestro paciente por la inoclusión en el sector anterior que estaba presentado por el proceso eructivo que tenía en nuestro caso. Sin duda alguna, con el segundo dispositivo ha disminuido el overjet que está bastante acentuado, pero tenemos todavía en este momento un problema funcional y bueno, tenemos que mejorar más aún en la parte transversal de nuestro caso. Comenzamos a trabajar en la parte transversal con un aparato solamente con una placa activa, con lo cual generamos el descruce del segmento transversal del maxilar superior. Se realizaron las exodoncias de las piezas temporales de igual forma, porque ya estaban próximos a recambiar las piezas permanentes. Y vemos claramente con ese procedimiento cómo es que asienta lo que es la mordida, cómo mejora el overbite y el overjet.
Vemos ahí claramente las fotos tanto intraorales, oclusal superior y oclusal inferior, que están en pleno proceso de recambio dentario, tanto el maxilar superior e inferior consecutivamente, ¿no? Los cambios faciales después de unos años de nuestros pacientes, ¿sí? Vemos una fascis de maloclusión clásico, ¿no? Un perfil anteroposterior ligeramente convexo, ¿sí? Con los cuales podamos visualizar, entonces, sin duda alguna, que los cambios faciales que se han generado han sido muy adecuados en nuestro caso clínico. Y bueno, pues con los aparatos funcionales simplemente se ha generado una reeducación muscular, un adecuado redireccionamiento del crecimiento mandibular de nuestro caso que hemos querido mencionar y ver en esta noche. ¿Sí? Ok, entonces.